Hola, buenas tardes compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todos sabemos, en verano hace bastante calor, pero en estos momentos aquí, por lo menos en Andalucía, estamos atravesando una ola en la que no nos bajamos de los 40 grados. Así que si nosotros podemos combatirla yendo a las piscinas, yéndonos a la playa, remojándonos y bañándonos, tomando una ducha fresca y tal, pues nuestros pajarillos no van a ser menos. Es importante que en esta época, sobre todo si los tenemos en exterior y haciendo la calor que hace, les aportemos mucha bañera. Y así les ayudamos a combatir un poco esta ola infernal que estamos atravesando. También podemos utilizar pulverizadores para ambientar un poco y humedecer las jaulas para que estén un poco más frescos. Y les ayudemos también a la hora de hacer la muda mediante el acicalamiento cuando se están bañando, pues a tirar las plumas muertas que ellos tienen y así facilitarles un poco este proceso. El tipo de bañeras que podemos utilizar, porque hay varios tipos, bañeras más grandes, más pequeñas, interiores, exteriores, bañeras que se cuelgan en los barrotes, pero a mí me gusta utilizar sobre todo las bañeras exteriores, porque no les quita espacio en la jaula y salpican menos a la hora de ensuciar. Pero claro, hay pájaros que las bañeras exteriores no les gusta y no se bañan en ellas. Por eso les aporto pues las bañeras interiores. Aunque estas, al igual que las exteriores, una vez que ya se hayan bañado los pájaros, debemos de retirarlas, ya que pueden defecar dentro de ellas y claro, los pájaros pueden beber y a su vez enfermar. Por eso es importante aportarles las bañeras para combatir la calor, pero una vez que ya se hayan bañado, retirarlas. Yo se las suelo poner todos los días por la mañana, aunque en estos días, como estamos atravesando la ola de calor tan grande, pues se las pongo también por la tarde un rato. Aunque lo recomendable es por la mañana, ya que los pájaros instintivamente es cuando mejor se bañan y les da tiempo a secarse por completo. Porque si se lo ponemos por la tarde y sobre todo a última hora, corren el riesgo de que no se sequen y duerman con el plumaje húmedo, y eso sería malo para ellos. El baño en los pájaros es bueno hacérselo durante todo el año, aunque en época de invierno hay que hacerlo con menos frecuencia, unas 2 veces en semana, incrementándolas en verano y sobre todo, como ya hemos dicho antes, en los días de mucha calor. También es importante hacerlo en la época de cría, ya que ayuda a humedecer los huevos en los aviarios con poca humedad, porque refuerza y ayuda a facilitar la eclosión, ya que los pichones puedan romper con más facilidad la cáscara del huevo. A la hora de aportarles la bañera, lo que yo hago es echarle un chorreoncillo de vinagre de manzana para facilitarle y ayudarle en la desinfección contra los piojillos y los ácaros y aportándole un brillo en el plumaje. Lo que sí hay que tener un especial cuidado a la hora del baño es que los pájaros, una vez mojados, no entren en contacto con las corrientes de aire, ya que éstas pueden llegar a enfermar a los pájaros al estar húmedos. Y en definitiva, y con esto ya termino, no debemos pasar por alto el baño en los pájaros, ya que es de gran importancia para ellos, y no solo de gran importancia, sino también una necesidad para su bienestar, su higiene, su desinfección, su salud y sobre todo para combatir estas calores tan altas por las que estamos pasando. Así que compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima. Aquí os dejo con esta parejita. Y acordaros de suscribiros al canal. ¡Hasta luego! Thank you.